En la tradición popular vasca, la bruja es un personaje presente desde hace muchos siglos y alrededor de ella se han creado oscuros mitos históricos y muchos malentendidos. Para nuestros antepasados, igual que para casi todos los pueblos de la antigüedad, las brujas eran seres odiosos que inspiraban el rechazo unánime, sea por miedo o por repugnancia. Eran difíciles de identificar personalmente, pero se las conocía por sus acciones dañinas. Campos arruinados, animales enfermos, niños fallecidos prematuramente, accidentes domésticos, un sinfín de desgracias que si sucedían por causas desconocidas se atribuían a las brujas y a la brujería. Sin embargo, a nivel popular, hoy en día reciben una consideración muy benévola. Las brujas del pasado gozan de muy buena fama. Algunos interpretan que fueron mujeres libres, reprimidas por una sociedad machista. O bien que las brujas eran sabias ancianas herbolarias que conocían los secretos de la medicina natural. Para otros, los aquelarres, las reuniones de brujos, eran auténticos actos libertarios de emancipación sexual, dirigidos contra la moral tradicional. Pero todo esto son visiones recientes y anacrónicas del pasado.